Luego de haber tenido un día muy esplendoroso hoy acá en Zarcero, con la presentación de la política de juventud del cantón de Zarcero, el agradecimiento para todas las personas que lo hicieron efectivo, tanto la Embajada Americana como la Unión de Gobiernos Locales. Un tema muy importante para nosotros, a raíz de que los jóvenes son el futuro del cantón, el futuro de Costa Rica y el futuro del mundo. Estoy muy agradecido de verdad con la presencia de todas las instituciones, las diferentes alcaldías que fueron invitadas para hoy nosotros poder exhibir y hacer de conocimiento de toda la comunidad de Zarcero y más allá, el tema de la política de juventud en el cantón de Zarcero.